El único santo que está testificado que conservaba en su interior la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por tanto era como un sagrario vivo las 24 horas, fue San Antonio María Claret. Él fue un sacerdote catalán que fundó una congregación, los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, llamados hoy los claretianos. San Antonio María Claret se destacó por ser un predicador a tiempo y a destiempo. Escribió muchos libros para comunicar la doctrina de Cristo y llegó a ser arzobispo de Santiago de Cuba. Ahí, como obispo, confirmó a miles y atendió a todas las personas siempre con el amor de Cristo. Pidámosle a San Antonio María Claret de manera especial que nos ayude a tener una gran devoción al Corazón de María, que fue, podemos decir, su gran distintivo.